un ángel en el cielo, así definen a una azafata que mediante un mensaje en el baño de un avión salvó a una joven de vivir un infierno. La mujer, héroe, distinguió una situación entre los pasajeros que le llamó la atención y lo hizo mediante el entrenamiento que recibió. Les contamos la historia en el siguiente material. Celia Fedrick tuvo una corazonada. En el instante en que vio a la adolescente rubia con cabello grasoso, supo que algo Andaba mal. Something in the back of my mind says something is not right. He was well dressed. That's what kind of got me because I'm like, why is he well dressed and she is looking all disheveled and out of sorts, you know. La joven estaba sentada en el asiento pegado a la ventanilla de un vuelo de Seattle a San Francisco. Frederick trató de entablar una conversación con los dos, pero el hombre se puso a la defensiva. Sin embargo, la azafata logró dejar una nota para la joven en el baño. She wrote on the note that she needed help. Frederick señaló que llamó al piloto y le contó lo que sucedía con la joven. De esta manera, cuando el avión aterrizó, la policía esperaba al hombre en la terminal. Esta es la clase de intuición que una azafata retirada está tratando de inculcar en el personal de la industria aérea en los Estados Unidos. La mujer los entrena para que puedan detectar el tráfico de personas. En el 2016, las autoridades de aduanas e inmigración en los Estados Unidos capturaron a 2.000 traficantes de personas e identificaron a 400 víctimas.